con el propósito de fortalecer sus conocimientos. Periodista de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, participaron en el Seminario de Relaciones Públicas en el Cuartel General del Estado Mayor Conjunto. Estos seminarios siempre son importantes porque siempre hay temas que tenemos que actualizar. Es bueno de igual manera también conocer al nuevo personal que asumió cargos, ¿verdad?, en voceros, en grandes unidades, en unidades, en las fuerzas incluso, ¿verdad?, que el año pasado pues prácticamente se encontraban desempeñándose en otras funciones. De igual manera traemos invitados especiales que vienen a compartir con nosotros sus experiencias y estas nos van a servir para el desempeño de nuestras funciones en cada una de las tareas que nosotros realicemos. Esta actividad se efectuó con la intención de aportar mejores estrategias para informar al pueblo hondureño sobre el trabajo que realiza la institución militar en el país. En el seminario concretamos los objetivos de informar directamente acerca de los avances y la conjugación del trabajo en equipo, sobre todo. Podemos constatar de que las consultas que nos hacen las personas durante un seminario son la fluidez que necesitamos para realizar nuestra tarea diaria. En la presentación se dictaron pautas, procedimientos y el trabajo que desarrolla el área de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron establecidas a través de exposiciones y charlas a los presentes. Este evento contó con la participación de dos periodistas que ejercen el periodismo en el ámbito civil, así como oficiales y periodistas de las tres fuerzas, quienes expresaron el sentir hacia la institución. Asimismo, motivaron a los comunicadores a seguir fortaleciendo el periodismo. Bueno, es una de las instituciones nobles. Siento que es de las entidades que como sociedad debemos cuidar. En un momento de mucho cuestionamiento en el país, las Fuerzas Armadas junto a las iglesias y los medios de comunicación siguen siendo ese eslabón de sostenimiento de hechos importantes y sobre todo creíbles para Honduras. De ahí que son entes que deben estar en sitiales preferentes para evitar la contaminación. Ojo, que con esto no queremos decir que es que tenemos entidades químicamente puras, pero advierto que es de lo rescatable que aún tenemos en el país. Todo lo contrario, para mí fue un honor, un privilegio y siempre como le decía al coronel Ferrato que me inviten con muchísimo gusto que vamos a estar. Sabemos que en las diferentes ramas ustedes se desenvuelven dentro de la institución, hacen una labor sumamente importante y lo que menos podíamos hacer era venir a exponer un poco de nuestras experiencias, nuestras vivencias en los medios de comunicación en donde hemos trabajado por un poco más de espacio de 30 años. La importancia es, de este seminario es ver la gran relevancia que tienen las comunicaciones, las relaciones públicas en lo que es nuestra institución armada con el resto de la población. Bueno, una lección aprendida que me llevo, creo que para mejorar el uso de las relaciones públicas que tenemos nosotros, lo que usamos más que todo todos, es las redes sociales, ¿verdad?, para mantenernos en comunicación. Pues para serle sincera, creo que traía otra expectativa, pero me voy con unas mejores a las que traía, ¿verdad? Porque me estoy desempeñando actualmente en el cargo de lo que es asuntos civiles y este campo creo que ha abierto mucho interés en mí acerca de lo que son las relaciones públicas y lo importante que es este tipo de seminarios para poder desempeñarse mejor en lo que es mi área, que es asuntos civiles. Este es un seminario muy importante para las personas que conformamos las relaciones públicas de las unidades y de las fuerzas que conforman Fuerzas Armadas. Es muy importante porque hemos aprendido parte de cómo manejar las redes sociales, cómo relacionar la información con los medios de comunicación, cómo dar a conocer las actividades que nosotros realizamos como institución militar y pues es algo muy importante y que nos va a servir de mucho. Esta capacitación tuvo una duración de un día, en la cual el personal militar buscará mejorar sus capacidades y conocimientos en esta área, con el fin de cumplir la misión y realizar un mejor desempeño. Para Proyecciones Militares, Blanca Alvarado.